A ver, voy a bajar un poco la música. Me voy a quedar sordo. Y es una hora rara para hacer directo, pero es lo que hay. Vale, la idea es jugar ahora una horita y luego ya seguir por la tarde con el horario normal. Go. Hay que matar a la hormiga, reina. Ay, pues molaría matar a la hormiga reina. Hola, hola Chris, ¿qué tal? A ver, que casi me como el micrófono. ¿Qué tal, qué tal? No, digo que molaría matar a la hormiga reina y luego ir a la zona esta del espantapájaros. Ayer no pude con la hormiga. Bien, ¿y tú? Bien, un poco cansado, pero bien. Ahora voy a jugar un ratillo y luego a la tarde-noche le damos más, ¿vale? A ver. Y yo por ti. ¿Por qué decías lo de que solo podías jugar a... No tienes Play, ¿no? Que solo podías jugar a Among Us. No, no tienes ni Play ni ordenador. Tampoco pasa nada, ¿eh? A ver, me están reventando. ¿Sí a qué? A ver, brujita. Sí, a que no tienes ordenador, ¿no? No tengo compu ni play. No pasa nada. Bueno, ya te harás con ella. Si te gustan los videojuegos, ya te harás con ella. O sea que no te preocupes. Seguro que móvil sí que tienes. Un móvil decente. ¿A que sí? Vale. Ni eso, vaya. No, te lo digo porque yo jugaba con el móvil. Al LOL del móvil. Mira, cállate. Bueno. ¿Y desde dónde me ves entonces? Hola, dice Max. Hola, Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde me ves entonces, Chris? Tiene 1 GB de RAM y se sale todos los juegos. Bueno, a ver, a lo mejor para un Fortnite o algo de eso sí puede funcionar. Yo, el ordenador que tengo ahora mismo es una puta basura, o sea que. Mira. Bien, ¿y tú? Bien, un poco cansado, pero bien. Ahora en un rato comeré. Me echaré la siesta, yo creo. Haré unas cosas por la tarde y luego a la tarde-noche jugamos, largo y tendido. O seguimos, vaya. A ver, cuidado con las hormigas que son. Nada. Que no me dejaban salir.
No tengo vida. Justo me estoy parando. ¿Cómo justo te estás parando? Oye, ¿verdad que ves a las solas hormigas, eh? Es un enemigo que es... tenemos que correr de él. Si nos enfrentamos contra ellas, nos van a matar. Yo no quiero dinero, yo quiero vida. Gracias. Ah, bueno, pues buenos días, Max. Buenos días. Aquí son las 6. Hostias, ¿y por qué madrugas tanto? Yo me he levantado a las 9. Para hacer ejercicio y eso, pero... ahora estoy reventado. Vale, por aquí llegamos al boss, pero es que nos va a matar, ¿eh, chicos? A ver, aquí podemos recuperar vida. Vale, llevamos 4 ámbares de 7. O sea que los gusanos también dan cosas. Bueno, vamos con toda la vida y con una vida extra. Tengo que ir al cole. Es lo que toca. Yo debería dar clase hoy, pero empiezo el lunes. Pero bueno, aún así sacaré tiempo sí o sí para streamear. O sea que, o para jugar en general. O sea, qué guay. Sé que es un rollo, Max, pero es lo que toca. Chris, te pregunta Max que si vives en México. Vale, ahí está el boss. A ver, tenemos que ponernos armas a distancia. Vale. Vale, perfecto. Y me da. Sin munición, estupendo. Vale, es que la garrota revienta, ¿eh? Este boss es muy duro, chicos. ¿Tengo que llegar aquí con toda la vida o me queda uno de vida? Vale. Ahí está. No, en Canadá... ah, vale. Vivo allá, pero soy de Venezuela. Es que acaso las 6 también. ¿Vives en Canadá, Max? LOL, mola. Mola mucho. Pues buenos días a los dos. No tenemos vida, tío. Corre, hombre.
Hay que reiniciar el nivel, ¿eh? No, 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 vamos a pasar así. Y dale, macho. No. A ver. Vale. Ay. Bueno, ¿y qué me contáis, chicos? ¿Algo que contarme? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, esto más que un boss obligatorio es como una quest. O sea, sería un boss opcional, parece. A ver, ¿cómo lo hacemos? Mis amigas y te Vale. alumbrarán el camino por esta oscuridad. Gracias. Vale, vamos a ir con el garrote. Vale, es que el garrote es muy fuerte, ¿eh? Vale, me han destruido el escudo de plata, pero tenemos escudo de cobre. Obviamente lo vamos a usar. Ahí hay vida.
deja ir. Oh. Ah, sí. Vale. Vamos 3 de 7, creo. Vale, vida. Vale, me dijo Lian que había un garrote infinito. Ahora no sería muy útil. Hola, dice Culito. Hola, Rexy. Culito. Culito, chef. Estoy en clase. Ok. Pues atiende. Ok. Bye, bye. Hasta luego. Vale, Culito, yo también te quiero. Atiende en clase. Sin comentarios. Vale, llevamos 5 de 7. Está perfecto. Vale.
Madre mía, el daño que meten las putas hormigas. Vale. Perfecto. Nada para mí. Okay. Más dinero. Más dinero. Seis de siete. Nos faltaría una más. Aquí para liberar. Nos faltarían dos. Siete de siete, ahí está. Una por liberar. Vale, por ahí bajaríamos al boss, no queremos todavía. Deja de perder el tiempo aquí. Te veo, amiga. Perfecto. Ah, mira, aquí está, ¿no? 8 de 7. Okay. Nueve de siete. Aquí está el último. Vale, necesitamos vida. Debilidad por las pociones, trofeo. Bebe 32 frascos de energía, perfecto. El platino de este juego tiene que ser fácil. O muy fácil. Vale, ya tenemos todas las piedras ámbar, tenemos de más, de hecho, y hemos liberado todas las hadas estas, o sea que podríamos ir ya por el boss. No tenemos garrota, pero tenemos el brazo, que es útil cuando te dejan sin arma. Vale.
Vamos para allá. Dos 40, 64. No. Vale. Vale, a ver. Nos hemos quedado ya sin esa arma. Ahí está. Ahí está. Spameamos el cuadrado como si no hubiera un mañana. Ok. A ver. Me enteré bien. Vale. Oye, es que son fuertísimas las hormigas, ¿eh? Ah, ya estoy muerto. Vale, pues nada. No sé, voy a mirar en internet, a lo mejor. Claro, si es que me lo dijo, garrota infinita. Yo no la tengo. A ver. Garrota infinita. Medieval. Vale, pues... me da a mí que no, ¿eh? Con el equipamiento que tenemos no podemos avanzar. Es que es muy difícil. Vale, vámonos a ver el espantapájaros y luego volvemos aquí. Vale. Entonces sería algo del espantapájaros. Ahí está.
Vale. No me das miedo, no me das miedo, perdón, amigo. Los espantapájaros son casi imparables. No te hagas el héroe. Si no puedes con ellos, intenta atraparlos mientras huyes. Tu nueva habilidad, acometida... Vale. Nada, ya me mata. Joder, tío, esto es increíble. Los espantapájaros son casi imparables. No te hagas... Ah, superarlos. Ok. A ver. Son inmortales, ¿no? Bueno, los frames. Vale, tenemos que dispararle. Vale, tenemos la runa. Amigos, espantapájaros, no te muevas. Ábrelo. Vale, una porra, no una garrota. Bueno, como sea. Qué mal está hecho el juego, tío. Qué pena. Cuidado con estos malvados maleantes en máquinas metálicas. ¿Quién sabe qué clase de magia oscura da vida a esas extremidades de acero? No estaría mal sorprenderlas por la retaguardia. Ahora que ya lo he vencido, ¿no? Yo no entiendo nada.
Vale. Bueno, el otro, qué pesado eres, compañero. Cago en la puta, tío. Pilotos al diablo, trofeo. A ver, derrota a los dos robo diablillos y a sus burlones pilotos. Okay. Estos campos están poblados por muchas máquinas perturbadas, pero la más extravagante de todas se encuentra en este granero. Estupendo. Instaquileado de repente, porque sí. Ah, no te metas al maizal, me avisaron, mierda. Kulkatura, el señor de las serpientes, deseaba luchar a tu lado, pero Zarok lo ha encerrado dentro de un cofre. Libera a este espíritu terrible y granjéate. Bueno, pues ha sido todo un detalle, la verdad. Ay, ay. La muerte acecha en el maizal. Escoge cuidadosamente tu ruta y no te quedes re... Ah, creo que he visto el bichito que nos instaquilea, ¿eh? No.
Y el espantapájaro no muere. Pues nada. ¿Qué pasa, Lacra? ¿Te imaginas? No, culito. Ponte en modo fachero, dice. No, menos, no estoy cansado hoy. A ver si como me he hecho la siesta o lo que sea y luego la tarde-noche me vuelvo a conectar, ¿vale? La gorra y la chaqueta. ¿Qué chaqueta? No, 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 que estoy cansado, nada, nada. Eso solo. Y que el juego es difícil, ¿eh? Madre mía. ¿Y tú cómo estás, culito? ¿Estás solo en llamada? Sí, sí, sí. Correcto. No, por favor, espantapájaros, déjame. Sí, pero más tarde, Melón. Ellos no se conectan a esta hora. Sí, sí, sí. Pero ahora no, claro. Bueno, alguno podría estar aquí por clase, por horario, sí. Pero el Ian, por ejemplo, creo. Pero no sé, no sé dónde está. A lo mejor... No, no sé, no sé. Pero luego por la tarde, sí. Con general Ramiro se metió ayer al final. ¡Ah!
Vale. Uno, dos y tres. Ahora. De verdad que vaya tela, ¿eh? Ramiro Pal, ¿por qué siempre escribí mal? Mierda, otra vez. Oh, shit. Vale. Uno. Dos. Y tres. Ahora. Vale, ahí está. ¿Pero esto qué es, un juego de pelea o Fall Guys? Sí, sí, ahora mismo parece el Fall Guys, sí. Es difícil, ¿eh? Es difícil el juego, o sea, tampoco es... Bueno, no sé ni cómo lo he hecho, pero lo hemos hecho. Vamos. De las calabazas huele a muerte, el vivero del plato favorito. Entra y comprenderás el verdadero horror de la fruta cuando se pudre. Increíble. Let's go. Vamos. A ver, yo voy a mirar si... No, supongo no. Vale, ya está, ¿eh? Vale, perfecto, pues mira, justo. Vale, mira, culito, esta zona no la hemos pasado. Esta otra de aquí... No. Vale, ya sé, un momento. Esta otra de aquí tiene un boss que me parece muy difícil. Y necesito... mejorar las armas, o... Me tiene que decir Lian cómo conseguir un arma que no se rompa. ¿Sabes? Porque tengo ahora mismo la porra, pero que se rompe. El Lian consigue una porra que no se rompe, entonces necesito ese arma. ¿Qué hora es por aquí? Por aquí son las 2:30 de la tarde. Así que nada, lo vamos a dejar ya, ¿vale? Luego... por la tarde me conecto y me conecto a nuestros chicos, ¿vale? Ay. Vale, es difícil el juego, ¿eh? ¿No? El boss final ya puedes enfrentarte a él. No, no, el boss final todavía no, Melón. Es un boss de muchos que hay. Ok, chao. Hasta ahora, culito. Te aviso por WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? Cuídate. Uy, ese señor. Bueno, vamos a cerrar el título. Bebesito. Chao, bebesito. Hasta ahora.